Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. Hoy os traemos un vídeo un tanto especial, ya que venimos a hablaros de filtraciones, rumores y especulaciones alrededor de los nuevos terminales Nexus de Google. Como sabéis, en la segunda mitad de año siempre se presentan los que son los teléfonos oficiales de la compañía de la Gran G. Este año habrá dos como excepción y los fabricantes se supone que serán LG y Huawei. Así que os vamos a contar qué sabemos de estos terminales y sobre todo qué esperamos. Lo vemos a continuación. Bueno, pues vamos a comenzar el repaso por los rumores y las especulaciones de los terminales Nexus de este año, comenzando por el primero de ellos, el LG Nexus 5 de 2015, o también el Nexus 5X, no sabemos todavía cómo se va a llamar, pero bueno, es lo que se especula. Será un terminal parecido con la misma filosofía del anterior Nexus 5 que ya hizo LG en 2013 y quiere recuperar un poco ese elemento de teléfono un poquito más barato pero sin renunciar a grandes especificaciones. Las características técnicas las traigo aquí, obviamente me he hecho una chuleta porque es difícil memorizarlas todas. Contaríamos con un procesador Snapdragon 808 como ya incluye el LG G4 por ejemplo, 3 GB de memoria RAM con tecnología DDR3, nada de DDR4, 64 GB de almacenamiento interno como capacidad máxima, se baraja que puede estar esta y otra de 32 GB, batería o de 2700 o de 3180 mAh, pero la primera opción es la que se baraja como más posible. Nos gustaría que fuese la de 3000 porque sería una gran noticia. Contaría también con altavoces frontales estéreo, una novedad que no incluía el anterior Nexus 5. Y en cuanto a las cámaras, pues contaríamos con un sensor de Sony de 13 megapíxeles en la trasera y uno de 5 megapíxeles en la delantera. Como añadidos, pues contaría con USB tipo C con carga rápida, algo que sería una buena noticia que parece que se está convirtiendo ya en un estándar. Y en cuanto al software, pues incluiría, como es lógico, la última versión de Android 6.0 Marshmallow. Y no solo en datos se queda la cosa, sino que también tenemos imágenes que se han ido filtrando estos días. Todas ellas coinciden en que el diseño va a ser muy similar al anterior Nexus del año 2013. Seguramente esté fabricado en plástico, las 5,2 pulgadas nos dan a entender que serán un poquito más grandes, los altavoces frontales también nos indican que esto será así. Tenemos la novedad del sensor de huellas en la parte trasera, novedad que se me pasaba, pero muy importante y muy interesante que se incluya. Y la verdad que una línea pues similar a lo que ya habíamos visto de LG. Como estáis viendo en las imágenes, pues contamos ya con la parte trasera, la delantera, las fundas, un poco los perfiles. Y bueno, son fotografías que se han ido filtrando y que podemos ver pues todos los que queramos estar informados sobre los últimos rumores. Y pasamos ya a hablar del último de los Nexus que estaría fabricado por Huawei. No sabemos si su nombre será Huawei Nexus o Nexus 6 2015, no lo sabemos. Es algo que todavía no ha trascendido, pero bueno, se especula entre esos dos nombres. Como características técnicas, pues tendríamos un terminal de tope de gama, digamos una gama superior al anterior Nexus. Contaríamos con un procesador Snapdragon 810, lógico, los que montan todos los de este año de gama alta. Memoria RAM de 3 GB y tecnología DDR4, aquí la primera diferencia. Memoria interna, aún no tenemos datos, suponemos que se filtrará y bueno, lo acabaremos sabiendo. Pantalla, ya crecemos un poco el tamaño, 5,7 pulgadas y resolución Quad HD. Aquí dejamos Full HD y damos un pasito adelante. Batería, muy interesante, 3500 mAh, esto puede ser muy diferencial. Y vemos que está inspirado en terminales como el Mate 7 de Huawei. Y bueno, puede tener muy buena autonomía. Y luego, pues como añadido, volvemos a tener el USB tipo C, que bueno, también contaría el Nexus 5. La cámara, pues solo ha trascendido la trasera. Y en este caso sería de 21 megapíxeles y un sensor firmado por Sony. Entendemos que son los que ya incluye el Z3, etc. Y bueno, como en el modo de construcción, pues sería un tanto diferente. Contaríamos con un chasis unibody metálico. Aquí nada de plástico. Y bueno, vamos a poneros las imágenes de estas filtraciones porque también las tenemos. Como veis, un diseño un tanto extraño, la trasera, una especie de curva, bueno, un tanto extraño. Pero son datos que debemos coger con pinzas, obviamente, porque se trata de rumores.
De esto se ha filtrado algo menos que el del Nexus 5 y bueno, guarda un poco todavía el misterio y tendremos que esperar un poco para ver lo que nos ofrece este terminal supuesto de Huawei. La fecha de presentación se baraja que puede ser el día 29 de septiembre, en San Francisco incluso, se ha filtrado hasta el sitio, aunque sigue siendo nada oficial, y el lanzamiento sería alrededor del 13 de octubre. Así que estaremos muy atentos para ello. Precio, pues bueno, el Nexus 5 tenemos la esperanza, todo el mundo especula con ello, y el precio se baraja que estará entre los 400 euros más o menos, 350, 400, algo muy similar al anterior Nexus 5 y que lo convertirá en un terminal bastante apetecible. En cuanto al Huawei Nexus, pues el precio no ha filtrado mucho, no se conoce, pero suponiendo que es un terminal de gama más alta, pues suponemos que mínimo 500 y de ahí para arriba, pues tendremos el precio. Echarle que barajará entre los 600, 700, etc. Y bueno, esto han sido todos los rumores, especulaciones, filtraciones, etc. de los terminales Nexus que están por venir. Estamos esperando con ansia que llegue el día de la presentación y se desvelen los misterios que quedan por saber sobre estos teléfonos. Y ahora vosotros, si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle al like, suscribiros al canal y seguir permaneciendo atentos porque siguen viniendo nuevos vídeos. ¡Un saludo!